Casi 9 siglos de historia se evaporan en Mosul. La mezquita Nuri y su famoso minarete inclinado, reducidos a escombros. Su simbolismo reciente viene de que Abu Bakr al-Baghdadi anunció allí, en 2014, la creación del autoproclamado califato. El gobierno iraquí y Estados Unidos acusan al propio Estado Islámico de haberla dinamitado ante el avance de la ofensiva gubernamental. Los yihadistas, por su parte, culpabilizan a la aviación norteamericana y dicen que el complejo religioso fue alcanzado el miércoles en un bombardeo aliado. En todo caso, la explosión se produjo cuando las tropas de élite iraquíes estaban a 50 metros del lugar. En la parte liberada de Mosul, el general británico Rupert Jones vaticina que la derrota de Ley está cercana. El Estado Islámico es enemigo de la humanidad y no le importa asesinar a civiles a gran escala. Son señales del colapso de esta organización. Están desesperados y actúan cada vez de manera más extrema porque saben que su fin está cerca. Tras varios meses de ofensiva, el ejército iraquí ha reconquistado la mitad oriental de la ciudad y avanza en la parte occidental, donde se encuentran los últimos reductos de resistencia. Algunos miles de combatientes se han atrincherado en la ciudad vieja.